preparan para el Congreso en este mes? Cuéntenos qué fecha se va a llevar a cabo y cuántos tenientes se prevé reunir. Bueno, hermano, se viene el quinto Congreso, que va a ser las fechas de 20 y 21 de marzo, que se va a realizar en el local de convenciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha ido también a Lima a invitar a ponentes, que uno de los ponentes está el filósofo Rodrigo Montoya, está el filósofo... está el ingeniero Andrés Alan Gastra. El ingeniero Alan Gastra. Hay varios, son cinco que van a venir de Lima, que son esos personajes más están abocados a lo que es como originarios. Uh-huh. Sí, ¿qué temática se va a abordar en ese congreso? Ya, se va a tomar los puntos de justicia comunitaria. Justicia comunitaria, señas y lomasas... En educación, son cuatro puntos que se va a tocar, pero solo lo que me acuerdo son los tres puntos que se van más en específico a hacer, la justicia comunitaria, que nos interesa más acá a las autoridades originales. ¿Cuántos tenientes prevén a reunir en este congreso? Bueno, se está oficiando a los 111 distritos y a las 13 provincias se está oficiando con documento para que sean partícipes. Pero a lo que nosotros tenemos un aproximado que somos 3.500 autoridades originarias y pues las que les acompañan, que son las mamatallas o la pareja que va en la pared de los tenientes, somos 4.500. Pero seamos reales, el año pasado en el cuarto congreso solo hemos llegado a 2.000 tenientes, pero ahora se ha bajado a las bases de Yunguyo, Ilave, Uli, a toda esa zona norte, a la zona sur se puede visitar, ellos van a estar, están de acuerdo a participar en nuestro pliego de reclamo. Uno es porque también nosotros ya nos hemos desligado del Ministerio Interior. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser culpables de lesa humanidad que el gobierno ha cometido, y por esas razones nosotros también nos hemos desligado del Ministerio Interior. Nosotros ya no representamos, porque prácticamente nos han tratado a los tenientes como chismosos que le llevamos al subprefecto que nos representa el Ministerio. Por esos motivos nosotros nos hemos desligado del Ministerio Interior. Ahora, en este congreso se va a cambiar la directiva también del Consejo de Autoridades Originarias. Bueno, en especial es el cambio de la Junta Directiva. Uh-huh. Es desde el Apumalcu y los Cachamalcus. Porque los malcus anual se hacen cambio entre los tenientes. Pero el Apumalcu, Cachamalcu y Capa Apumalcu representa a toda Latinoamérica. El Apumalco representa a la región de Puno y el Hachamalco a su provincia. Puno tiene 13 provincias y tenemos 13 Hachamalcos. Y tenemos 110 malcos que tenemos. Ellos son representados. Y eso se va a hacer el cambio a la Junta Directiva, que ya va a asumir nueva directiva para la otra.